Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudosama. Y bueno, esta vez tenemos un vídeo bastante especial. Tenemos aquí a Black Beetle, el famoso Black Beetle, llamado en este juego el KBT-05. Ahora vamos a verlo, vamos a comentar, como siempre, sus características, sus habilidades y su diseño. Una curiosidad que tenéis sobre este Metabot es el mismo nombre, KBT-05. Comparte exactamente el mismo nombre con el Metabit transformable que aparecía en la segunda temporada y que ya hemos visto en este canal. Solamente que pues, nos especifica aquí el nombre de Escarabajo Negro Black Beetle. Es curioso, ¿no? Que comparta nombre. No sé si es un error o algo que van a corregir en algún parche futuro o alguna cosa. Pero creo que es el primer Metabot que comparte el número de modelo exacto. No solo el nombre de KBT, que eso es frecuente, sino el número de modelo. Con el mismo código de número, el 05, que es el mismo que tiene Metabit. Y bueno, vamos a hablar de su diseño. El diseño básicamente pues es como un Metabit más estilizado. La verdad es que es una pasada. Ya pues en la serie ya lo visteis. Esto en principio la serie se hablaba de ellos como kilobots, no como simples Metabots. Pero bueno, aquí pues se han adaptado al juego para hacer lo mismo. Vemos que el Metabot en sí, pues eso es más estilizado, es como un Metabit estilizado, no se ve tan robusto, se ve un poquito más ligero. Luego, pues bueno, tenemos esta característica de esta especie de parcheado en el ojo, que no deja de ser curiosa, debido a que pues vemos que efectivamente abajo tiene el ojo, por lo tanto no sabe muy bien qué es lo que va a hacer, más que taparle media visión. Y vemos unos tipos de gatillos en los brazos como para disparar. Que son en este caso dos rifles. Metabit tiene metralleta y rifle. En este caso este rifle es como más grande, parece una metralleta, quizás haga el efecto, ahora lo miraremos. Y por otro lado pues sí que tiene un rifle que parece más de precisión. Y bueno, pues no deja de parecer, pues es un Metabit más estilizado. Después comentaremos la transformación a ver cómo se ve. Y bueno, vemos que las piezas son de tipo disparo todas y las piernas de tipo guerrero. Hay una curiosidad con respecto a esto también, y no sé si se parcheará en un futuro, y es que estas piernas, para que saquen el máximo potencial, requieren un HV. Un HV que el Metabot no tiene, por lo tanto implica que debes de cambiarle una pieza para sacar el máximo potencial. Pero si le cambias una pieza para sacar el máximo potencial, anulas la transformación, no puedes hacer que se transforme, ¿no? En modo vehículo. Por lo tanto, pues no sé, no deja de ser algo extraño, sumamente extraño a mi parecer. Porque pues parece que es contraproducente para el mismo Metabot que le hagan esto. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Black Beetle, de las características que tienen las partes. La cabeza básicamente vemos que tiene un nivel de armadura bastante bajito, una vida de 3099, pues no deja de ser una vida baja. Sería interesante subirla quizás con algunos chips, porque parece bastante fácil de destruir en este sentido. Eso sí, contamos con una precisión de 1128, que está bastante bien. De hecho, pues difícilmente va a fallar, puede fallar, pero a priori va a acertar bastantes golpes. Tiene una precisión decente. Una potencia que no está tan mal, 1310, no es de las más altas. Además, teniendo en cuenta que es un ataque como en bombardeo o en martillo, que suelo decir, lo que implica que va a afectar a todas las partes del rival y este daño se va a distribuir. Pero bueno, no deja de ser un daño que está bastante bien, quizás mejorable, pero tampoco está mal, sobre todo con la precisión. Eso sí, cuenta con un llenado y un enfriamiento bastante bajo, sobre todo el llenado. Es un Metabot que, pese a parecer estilizado, parece que no va a ser tan rápido como nos gustaría, ¿no? Y bueno, vemos un máximo de usos de 5 y vamos a ver un poquito qué característica tiene en la cabeza. Y bueno, no nos pone gran cosa, la verdad, nos pone que el efecto síntoma que se llama es de pólvora y nos dice que es un ataque de disparo que golpea a todas las partes, que es básicamente pues, lo que hace el ataque de tipo bombardeo. A nivel, bueno, rango 5 nos dice que aumenta el poder en 400 puntos y añade el efecto de golpe crítico cuando golpea. Esto es interesante porque mejorándole la potencia en 400 puntos, pues ya nos vamos a situar en una potencia pues 1700 y pico, está bien, está muy bien, pero bueno, recordad que se va a repartir por el tipo de golpe que es, por lo tanto, bueno, no sé al final cómo resultará. Luego, pues como siempre hacemos con los transformables, lo probaremos, si alguien lo tiene de momento, yo aún no lo he tirado y a ver qué tal, ¿no? Cómo funciona. Vamos a pasar al brazo derecho. El brazo derecho vemos que tiene un nivel de armadura muy bajo, una vida. Pues paupérrima, 2599.
implica que casi cualquier golpe te va a destruir el brazo. Es un porcentaje de vida muy, muy bajito. Tenemos para intentar compensar una precisión muy alta, una precisión que va a hacer que no falles prácticamente, pero tampoco tenemos una potencia demasiado alta, 990. Me sorprende, ¿no?, que en estos metabots, sobre todo pues en la base que tienen de historia, en el juego, en las series, etcétera, pues los hayan puesto con unas estadísticas en este sentido más bajas. 990, ya os digo que es algo muy mejorable para este tipo de armas. Contamos, eso sí, con un llenado y un enfriamiento excepcionales, es decir, va a ser muy rápido para ir y golpear. Quizás podría estar interesante, y depende de con qué tipo de medalla lo utilicéis, esto es interesante, el poder hacer que ataque a brazos con baja armadura, ¿no? Entonces, si he priorizada con la medalla brazos con baja armadura, pues sí que es verdad que este daño podría ser suficiente y sería muy rápido para golpearlas antes de que os golpeen y destruirles esa pieza. Quizás sería una cosa interesante utilizarla en ese sentido y está pensado para ello. Pero vamos, me hubiera gustado ver un poquito más de potencia, pese a que el llenado y el enfriamiento pues me encantan, son muy altos. Y bueno, la característica básicamente en el brazo no nos dice nada excepcional, nos dice que es un ataque de tiro estándar, cosa que no nos llama la atención, ¿no? Y por otra parte, pues a rango 5 simplemente el poder aumenta en 400 y te añade el efecto penetración que ya vemos aquí en el rango 5, ¿no? Por lo tanto, pues tampoco hay una cosa que destaque muchísimo. Y bueno, pues eso, la potencia sí que se agradece porque si no se queda muy bajita. Pero bueno, pues faltaría ver exactamente en combate cómo se desenvuelve, ¿no? Con esas características. Vemos en el brazo izquierdo, o sea, como hemos explicado antes, pues es un brazo de como tipo metralleta, es lo que parecía y es lo que acaba siendo. Y bueno, pues vamos a ver qué características tiene. En nivel de armadura, 2599, igual que el otro brazo, pues es bastante bajo. La precisión es un poquito más bajita, aún así tampoco deja de ser mala, va a acertar a la mayoría de rivales sin problemas. La potencia pues es un poquito más alta, sin ser tampoco una locura, pero es un poquito más alta, y el llenado es muy muy alto, por lo tanto es una ráfaga rápida que va a pegar muy rápido al rival. El enfriamiento es un poquito más lento, pero sigue siendo muy rápido. Quizás en este Medabot lo que más convendría para subir las piezas de los brazos es la vida en 1000 puntos, porque bueno, las otras piezas, pese a que en el poder algunas se podría mejorar, no están tan mal, ¿no? Vemos un poquito qué descripción. Y bueno, aquí sí que vemos que nos añade algo más que en el otro brazo. Nos dice que es un ataque de disparo con características de metralleta y que no se puede evitar después de su uso. Es decir, que al volver pues nos van a golpear sin duda. Bueno, tampoco nos dice mucho más. Recordar que estas características tipo metralla o incursión son características que hace que tu Medabot tenga una probabilidad de dar a distintas piezas. Pero vamos, es un poco aleatoria. Y por otra parte, a efecto de rango 5, nos añade un poder más 400 puntos y la tasa de crítico nos aumenta en un 20%, ¿no? Pues bueno, eso está bien. Puedes meter un buen golpe por casualidad y cargártelo a uno de cada 5, pues te lo puedes cargar de esa manera, ¿no? No está mal. Y bueno, vamos a ver por último de esta parte las piernas. Vemos que tiene una armadura que, bueno, sigue siendo bajita para un tipo de piernas. La resistencia al daño físico no es muy alta, la resistencia al daño de disparos está bastante decente, tiene una evasión bueno, decente, superando por poquito los 1000, no está mal, y una carga fría de 784, que sin duda va a hacer que el Medabot sea bastante rápido. Recordad que esta característica, junto a la de los brazos, va a hacer que el Medabot corra muchísimo. Esto sí que puede ser la parte más interesante del Medabot, es en su movimiento, ¿no? Pero para eso sería interesante poder conservar las piernas, por lo tanto os recomiendo meterle algo más de armadura en este aspecto. También recordad que dispone para una HV para mejorar las características, pero pues bueno, es una cosa que al final perjudica la transformación del Medabot, ya cada uno como quiera usarlo, ¿no? Vemos que las piernas como tipo guerrero pues en bosque y en cibernético son donde mejor actúan. Y bueno, tenemos básicamente las piernas que nos dice que en el momento en el que disparas, en el que efectúas un disparo, existe una probabilidad, una pequeña posibilidad de que dispares a través de la guardia del enemigo.
Entonces, después nos dice que a más rango, más probabilidades de pasar la guardia. Esto se refiere a que cuando disparas hay una pequeña posibilidad de que aunque el enemigo se esté defendiendo, lo ignores y dispares a que realmente estabas apuntando, o si estabas apuntando al del escudo, que ignores ese escudo y le golpes igualmente. A rango 5 tenemos que tiene hasta un 50% de probabilidad de evitar la guardia. Es decir, que bueno, la mitad básicamente de los disparos que hagas, pues podrán evitar al que está defendiendo y golpear lo que quieres golpear. Pues esto sí que puede estar muy interesante y son piernas que son bastante útiles, aunque no lo parezca. Porque mucha gente utiliza esas guardias y son muy molestas. Y es una buena manera de botárselas. Y ahora vamos a ver el modo transformado. El modo transformado, pues me parece una pasada. Es súper curioso, la verdad. Se ve totalmente como un tanque. Sí que es verdad que hay una cosa que no acabo de entender y es por qué los ojos se le quedan justamente amagados. Parece que sea ciego así, no lo sé. Quizás con este sistema, pues supones que tiene algún tipo de radar o algo. La verdad es que no recuerdo en la serie haberlo visto transformarse. Quizás lo hizo, pero no lo recuerdo ahora mismo. Y bueno, es un diseño que a mí me pilla, pues eso, muy de golpe y bueno, me parece curioso. Por cierto, una pequeña curiosidad, el casco por detrás parece el casco de Darth Vader de Star Wars, no sé si lo habéis visto, pero bueno, la verdad es que está bastante chulo y vamos a ver un poquito las características como hemos hecho en los demás. Vemos que sigue siendo todo tipo de disparo y piernas tipo tanque. Vamos a empezar con la cabeza. Tenemos un nivel de precisión de 1231, altísimo, pues eso, no va a fallar prácticamente nunca. Una potencia de 1415, también muy alta. Después tenemos una carga en frío de 660, perdón, un llenado de 660 y un enfriamiento de 531. Por lo tanto, va a ser un poquito más lento, sobre todo si además le sumas el hecho de que tiene piernas tipo tanque. Bueno, añades penetración a nivel, al nivel 90, rango 5. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos va a hacer en este modo A. En el modo A vemos que básicamente pues, nos pone el síntoma pólvora, ataque de disparo con características penetrantes y que no puede protegerse después de su uso. No se especifica nada más, es como si fuera un ataque estándar, ¿no? De los que hemos visto antes. Luego al rango 5 tenemos que la potencia aumenta en 400 puntos y nos añade el efecto de golpe crítico, lo cual pues, puede estar muy interesante, ¿no? El golpe absoluto crítico. Por otra parte tenemos el modo B. El modo B. Tenemos un nivel de precisión de 1683, lo que este sí que va prácticamente no va a fallar nunca. Con algunos que tengan muchísima evasión, podría llegar a fallar, pero dudo que falle. La verdad es que creo que es un golpe que va a ser muy certero. La potencia pues se queda un poco más atrás con 1072, pero bueno, haciendo que no falle y viendo que los medabots que tienen bastante nivel de evasión tienen poco nivel de vida. En esa pieza, pues bueno, pues puedes pegarles bastante y ser bastante útil. A diferencia de lo que pasaba con el modo A, tiene un llenado muy alto, de hecho es casi de 1000. Me sorprende porque es un medabot que la pieza básicamente a nivel de piernas al transformarse es de tipo tanque y las de tipo tanque suelen ser lentas. Y sin embargo aquí nos añade una mejoría en velocidad enorme al subirle tanto el llenado. Quizás se compense y no sea tan rápido por este tipo de piernas al transformarse, pero sin duda no va a dejar de ser rápido en sí. Es una curiosidad muy interesante. Y el enfriamiento pues no se queda atrás, con 855 puntos es muy rápido, ¿no? Requiere 10 puntos de mega fuerza. Y bueno, básicamente aquí sí que nos deja un poco decepcionado. Nos dice que es un ataque de tiro estándar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Potencia más 400 puntos y penetración. Vale, pues bueno, una potencia que no está nada mal, un ataque de tiro estándar, pero bueno, va a ser rápido, ¿no? Ahí pues podemos darle ventaja. Además, como tiene el efecto de penetración, cuando rompa una pieza va a pasar a la siguiente, por lo tanto no se va a quedar solo una. Eso es interesante también. Aunque parezca algo que se pase por alto, pues cuenta, ¿no? Bueno, en el modo C tenemos que tenemos una precisión de 1275, no está nada mal. Una potencia de 1639, esto sí que es potencia, o sea, aquí va a pegar muy fuerte. Como curiosidad, además, tenemos un llenado de 1127, creo que es uno de los llenados más altos que he visto. Es verdad que no va a quedar tan rápido porque las piernas quizás lo van a frenar un poquito, ahora veremos qué tiene. Pero es un llenado enorme, o sea, pese a ser un tanque, va a ser un tanque muy rápido y eso es muy curioso, ¿no? O esa parte del enfriamiento en 828. Empieza a ser un poco más lento, tampoco se queda muy atrás y no está nada más y nada mal, perdón. Y vemos que es una que tiene ataques de característica de metralleta, ¿no?
Básicamente nos está diciendo que es un ataque de disparo con características de metralleta o incursión, como queréis llamarlo, y por otra parte no puede evitar el ser golpeado después de usar esta pieza, ¿no? En rango 5, la potencia más 400 puntos y la tasa de crítico más 20%. Bueno, pues no está mal. No está nada mal, la verdad. Pese a que los ataques no tienen nada especial, en potencia y precisión no se quedan atrás. Es difícil que este Medabot pueda fallar a alguien. Y bueno, aquí en Movie vamos a ver las características bases de vida al transformarse. 11.746 puntos. No es de los más altos, pero está bastante ahí, es bastante alto. Tenemos una resistencia al daño físico de 1.458, pues propia de un tanque, está muy bien, es muy alta. El disparo en 1.796 todavía más, es decir, va a ser un Medabot que resista mucho los tortazos, además de que va a ser un Medabot bastante rápido. Me sorprende mucho, creo que es el tanque más rápido que he visto en el juego, por lo menos de los que he estado viendo. Tenemos una carga en frío de 803, que es una carga altísima para un tanque, es una locura. La cual, si estás mezclándola con las tasas de llenado y enfriamiento de las demás piezas, me parece que así como pensaba con las otras piezas que iban a bajar un poquito la velocidad, creo que no. Creo que esto lo va a incrementar y creo que pese a ser un Medabot tanque va a ser rapidísimo. Vamos a ver un poquito qué características tiene, pero me está gustando muchísimo en esta parte. Bueno, vemos que el tipo de terreno ideal solamente es el cibernético, los demás todos tienen rango B. Aún así, las piernas van a ser bastante rápidas, en algo tenían que hacerlo cojear, porque si no, pues parecía que estaba bastante roto la parte transformada, entre potencia y precisión y velocidad. Y bueno, básicamente el efecto que nos dicen las piernas es que aumenta el éxito al usar ataques de disparo, o sea, cuando vayas a utilizar ataques de disparo, aumenta la precisión, la cual ya tiene bastante alta, así que básicamente pues no va a fallar. A mayor rango, más aumenta el éxito de disparo. Y bueno, a rango 5 el éxito aumenta un total de 500 puntos, lo cual pues es una locura. Porque con las precisiones que tiene de base, 500 puntos te garantiza no fallar. Por lo tanto, pues va a ser un Medabot que no falle, va a ser un buen tanque, ¿no? Está bien. Me he sorprendido mucho el Medabot, la verdad, me está gustando. Y bueno, pues vemos que es un cambio grande. Y bueno, vamos a ver los modelos. Vemos aquí cómo se ven, que esto no cambia. Los modelos en 2D, pues muy chulos, la verdad. Es curioso cómo se queda aquí la pierna. No me había dado tanta cuenta cuando estaba el modelo 3D. Pero bueno, el modelo es una pasada. Se ve bastante chulo así con la pose. Y el modo transformación también. Aunque sigo viendo raro el tema de los ojos, que aquí se ve claramente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito. Lo que nos dice KBT-05, por cierto, es un KBT hembra, no sabía yo que era hembra Black Beetle. Bueno, no, cuando era pequeño y veía lo de Medabots, pues quizás no me fijé tanto, pensaba que era macho, pero bueno, es un Medabot hembra. Y bueno, vemos básicamente el nombre como escarabajo negro, que es Black Beetle, no, que esto no ha cambiado. Y la descripción básicamente nos dice que es un Medabot tipo escarabajo que representa el lado oscuro y opuesto al Medabot psíquico. Psíquico o Psíquix, que se dice, es el modelo de Metabit que aparece en la segunda temporada, que es transformable en vehículo. Pues es como si fuera la parte opuesta a este Medabot, ¿no? Al Medabot de Metabit transformable. Por otra parte, nos dice que su ataque de disparo dirigido dispara con precisión a cualquier oponente que sea rápido. Entonces, bueno, básicamente nos está diciendo con esta definición que es un disparo preciso, que lo cual hemos visto las características que es tal cual, y que va a poder golpear a cualquier oponente rápidamente. Hemos visto que también tiene, para ser un tanque, una velocidad acojonante, por lo tanto, es un Medabot que recomiendo, es un Medabot que me ha gustado mucho, que me ha conquistado, y bueno, pues intentaré tirar el gacha de él a ver qué tal sale. Pero bueno, hasta aquí esta parte. Ahora veremos una pequeña parte del vídeo donde vamos a grabar pues un poquito cómo se ve el Medabot en acción. Y bueno, nos vemos en un momentito, que para mí tardará un poquito más, para vosotros será inmediato. Y bueno, vamos a ponernos aquí en una pequeña parte del torneo a grabar. Hemos cogido en este caso pues de un amigo que ya tiene el Medabot, el modelo, y vamos a probarlo como siempre. Pues teniendo, bueno, voy a quitar el modo automático. El BGM, voy a ver si después lo puedo quitar o algo, porque no quiero que me salte el copy. Que no sé si habrá copy o qué con los BGMs, pero bueno.
De momento no suena mejor. Vamos a poner las defensas y a probar directamente el último Medabot, como solemos hacer. Vamos a probar primero el efecto de la cabeza. Vamos a ver qué hace. Recordemos rápidamente que el efecto de la cabeza era un ataque de disparo que golpeaba todas las partes, no tenía mucho más. Y vamos a ver qué tal va. Se supone que está subido a tope, o sea que ha aumentado el poder en 400 y ha añadido el efecto de golpe crítico. En este caso hemos visto que el primero en llegar ha sido mi Medabot, es una mezcla de algunos. Bueno, menudo cañonazo le ha metido, se lo ha cargado de un golpe. No sé si vamos a poder ver todo lo que quiero ver en una vez, porque vamos, si sigue así se nos va a cargar de todo. Y esto es que tiene muy poquita vida. Estoy poniéndolo en el evento, de paso si lo adelanto. Y bueno, creo que aquí está demasiado fuerte, ¿no? Para lo que es. Bueno, hemos visto el ataque de metralleta, simplemente pues el ataque de disparo que tenía con características de metralleta, y ahora vamos a ver el que tiene de tipo rifle, y ahora veremos la transformación. A ver si me da para mostrarla, porque no me están durando mucho los rivales, la verdad. No, la verdad es que no me están durando nada. Vamos a probar la transformación y vamos a ver qué es lo que nos hace. Bueno, ya tiene carga hecha. Vamos a ver, tenemos el modo A, B y C. El A era un disparo con características penetrantes. El B era ataque de tiro estándar y el C disparo con características de metralleta. Vamos a probar los que podamos. Iba a decir los tres, pero no creo que podamos. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se transforma. Bajaré un poquito aquí la velocidad. Y bueno, poco más, porque el combate se va a acabar rápido. Por lo menos veis la transformación. Y poco más. Los otros dos son ataques de tiro bastante estándar. Ya vemos ahí la transformación, que está chulísima. Y ahora vamos a ver qué tan rápido. Bueno, y vamos a ver qué tan rápido se mueve, pero no vamos a poder porque ya se lo ha cargado. Ha dado de lleno. En fin, esta transformación va a ser cortita, no os voy a enseñar mucho más porque el combate la verdad es que ha sido mucho más rápido. Y bueno, pues a ver si con otro Medabot transformable vemos un poquito más. Y nada, pues dejo el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle al like si os ha gustado. Y suscribiros al canal para más contenido. Y recordad que abajo tenéis el link para uniros al canal de Telegram, donde podéis compartir un montón de cosas y donde, bueno, cada vez estamos haciendo más comunidad. No dejo de decirlo en todos los vídeos, pero de verdad merece mucho la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias!